programa La Danza de la Vida, soy Malinales Solís, donde hacemos cultura juntos. Esta ocasión nos encontramos en un bellísimo pueblo mágico, Tepoztlán, donde acontecerá uno de los eventos más importantes que nos ofrece esta entidad, la Feria del Libro y la Rosa Tepoztlán. En esta ocasión, en su segunda edición, donde tengo el gusto de recibir a su directora. Creadora que nos llevará por los mundos mágicos que nos ofrecen los libros y muchas actividades más. Ella es Ena Román Orozco. Bienvenida, Ena. Muchas gracias, Malina. Le me encanta estar aquí contigo. Ena, a nosotros nos encantan los libros, nos encanta la lectura, nos encanta promover los eventos culturales que acontecen también en nuestra entidad, todo lo que tiene que ver con México, para México y con la calidad que nos hace estar en todas partes del mundo. Ena, eh, tenemos una segunda feria del libro, pero primero queremos saber cómo es que surge esta idea, cómo es que aconteció este proyecto para llegar a lo que fuera la primera edición. Por supuesto que sí, te cuento. Mira, es una idea que llevaba como ocho años rondando mi cabeza, desde un evento que vi en el Día del, del Libro, el Día Internacional del Libro en Barcelona, que es donde se creó el Día Internacional del Libro, donde... Había niños de todas las edades, había unos muy, muy chiquitos, que escribían un cuento y lo llevaban a un patio enorme donde había un montón de ilustradores profesionales y les ilustraban su cuento. Sí. Y se iban juntando año con año libros y libros y libros de ilustraciones de cuentos creados por niños y la imagen me impactó. O sea, ver a los niños ahí formaditos bajo el sol de abril en Barcelona, que es, que es brutal. Este, esperando a que les ilustren sus cuentos y yo dije esto lo tenemos que hacer en México sí. y se quedó ahí guardado hasta el año pasado que dije ya ahora ahora es cuando y ahí empezó y se empezó como a llenar de cosas pero esa digamos que fue la, la chispa que, que creó todo lo demás o sea que venimos de Barcelona llega a México se crea un primer proyecto una, un primer boceto ahora este primer boceto de, de traer esta maravillosa oportunidad a México eh, se genera un proyecto y se presenta ante quién, cómo es que se gestiona y llega, digamos, a ser una realidad. Para, para, para hacer una realidad este proyecto, la verdad es que pues un poco fue todo a prueba y error. No, no pretendía esto, no o ser una cosa enorme, sino que pretendía que los niños escribieran. no Básicamente como que esa era la misión que. Que los niños vayan y escriban un cuento y, pues, cómo los, cómo los motivamos a que sí lo escriban y sí lo lleven para que se los ilustren. Entonces, de ahí, no, pues, tenemos que hacer una convocatoria de cuento y empezarla a difundir en las escuelas. Y de ahí, bueno, pero en ese evento, ¿qué va a pasar? Pues, debería haber libros y entonces invitar editoriales. Entonces, como la idea original no fue, vamos a hacer una feria de libros, sino, vamos a hacer esta actividad y, y de ahí, pues, ¿Ok? Metamos stands de libros, metamos talleres para mientras los niños esperan en lo que les ilustran qué van a hacer, ¿no? Sí. Este, pues hay que darles talleres y hay que darles talleres de, de fomento. Y, y así, como que se fue construyendo de una forma muy orgánica y muy participativa por parte de la comunidad de Tepoztlán, ¿no? Sí. Cuando empecé a hablar de esto y a contarle a todo mundo y a pedir ayuda, porque pues había que pagar cosas, había que rentar un jardín y entonces, pues... Tal cual, pedirle dinero a todo el mundo, así de, ay, coopera para la renta del jardín, para que hagamos esto y así. Y entonces, pues, la gente se quería sumar. Entonces, oye, yo puedo dar un taller de tal cosa y está padrísimo, yo, yo le enseño encuadernación a los niños y, y pum, 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 como... Se fue armando. Ajá, es, o sea, estaba vivo el proyecto y tomaba su curso por donde se le daba la gana y, y pues ahí, más o menos. Pues lo que tiene que ser es... Sí. Eh, tenemos esta feria del libro y la rosa de el 22 de abril. El este, 21, el, el de, 21 abril. de abril. Uh -huh. Acontece eh, como entrada gratuita eh, y además eh, con un horario amplísimo desde la mañana hasta las 8 de la <laughs> noche eh, en el Jardín Las Palmas uh -huh. eh, para toda la gente que quiera asistir. Ahora, Ena, eh, esa es la feria del libro. Pero tú tienes que tener un amor por la lectura, claramente. <laughs> Poquito. Eh, ¿Cómo ha sido tu encuentro con el mundo de las letras? Remontate al tiempo que haya que remontarse, cuando a lo mejor agarraste de tus Uf. primeros libros. Eh, ¿Qué significa la lectura para ti? Pues mira, para mí eh, voy, voy a tomar la palabra que usaste, letras, eh, que para mí es, es la palabra clave. ¿no? Las letras se leen pero también se escriben. Y yo mi acercamiento, así remontándome hasta hasta donde me vaya, me remonto a los 10 años y mi primer diario. no Incluso antes de leer mi primera novela. Mi primera novela creo que lo leí como a los 11 y fue como agua para chocolate. Mm. Y bueno, y claro que me enamoré del mundo de las novelas, ¿no? pero antes vino el acercamiento a la escritura. Y, y la escritura es la que más me ha mantenido cerca de las letras. O sea, me, me encanta leer, me fascina y, y todo lo que te hace la lectura es, bueno, pues lo, lo sabemos, ¿no? Te lleva a otros mundos y aprendes cosas nuevas. Pero el escribir era como la parte que a mí más me importaba que conocieran los niños y las niñas de Tepoztlán. Como que escribir, eh, siento que es una herramienta poderosísima. Sí. Y terapéutica, súper terapéutica. Y, y bueno, o sea, vivimos en este país con sus realidades y en este mundo con sus realidades. Y, y procesar todas esas realidades es muy complicado para, digamos, cerebros jóvenes, ¿no? Todavía en desarrollo. Y cuando los niños chiquitos empiezan a escribir y empiezan a sacar, como todo esto que traen atorado en la cabeza, les ayuda a entenderlo. Sí. Entonces, pues sí, es un acercamiento a los libros, pero también a las plumas y los papeles, ¿no? Y que aprendan a, a sacar desde ahí. De hecho, en la invitación a la feria y en todo lo que implica la feria, hay una parte que se llama Pequeños Escritores en Teppozclán. Uh -huh. eh, ¿Cómo funciona esto? Entiendo que obviamente es para niños. Digamos, si yo fuera un niño pequeño, ¿cómo puedo participar? Bueno, esa convocatoria se abrió el 25 de diciembre y se cerró el 29 de febrero, en la que invitamos a niños de, de escuelas de Tepoztlán, de todo el municipio, no nada más del pueblo, sino de todos los, los pueblos, San Andrés de la Cal, Santo Domingo, Amatlán, o sea, to, todos los pueblos, a que entraran a escribir un cuento a sí. partir de tercero de primaria hasta tercero de secundaria. Se, envió, se enviaron estos cuentos y bueno, se van a premiar eso el 23 de abril, no el día de la feria, sino en un evento aparte. Dos días después. Oye, ¿y qué tal fue la respuesta de la gente? Pues fue increíble, la verdad es que eh, en esta ocasión tuvimos tiempo, porque el año pasado eh, lo, planeamos toda la feria en 10 semanas, esta vez sí tuvimos muchísimo más tiempo para planearla, entonces pudimos ir... A, a las escuelas de, de pues, todos los demás pueblos, a invitar y hablar con los niños y la respuesta es increíble, es, es, es fascinante. Oye, ¿tienes un equipo que lee estos cuentos? ¿Tú los lees personalmente o los que quedan elegidos uh -huh. tú los lees? ¿Cómo es el proceso? Eh, yo no los leo, uh -huh. me, me lo tengo prohibido porque o sea, tengo una niña en primaria en Tepoztlán, entonces Tepoztlán es muy pequeño, entonces conozco personalmente... A todo el sí, mundo. A una tercera parte de los niños que, que mandan sus Ajá. Entonces, pues sí, hicimos un equipo de jueces sí. bastante grande, me parece que fueron 10 jueces este año, y, y les mando los cuentos sin nombre. Sí. ¿no? Porque pues, ellos también, viviendo en Tepoztlán y algunos tienen hijos, pues también conocen. Entonces hago yo como el, el filtro para solo agarrar el texto, sin el nombre ni en qué escuela van, y se los mando y ellos califican. Esto acontecerá el día 23. ¿Cómo es que es la premiación? ¿En dónde es? La premiación es en el Centro Cultural Pedro López Elías, que se encuentra en Valle de Atongo. Es un centro cultural que lo que más se conoce es su biblioteca, que es preciosa, pero hacen como un chorro de eventos eh, para la comunidad de Tepoztlán. Sí. Ellos pues, nos, nos invitaron a hacer ahí la presentación, tienen un escenario súper bonito, donde a veces hacen pues, puestas en escena y todo, hacen un montón de cosas. Y vamos a hacer ahí la la premiación con un grupo de teatro de niños que se organizó para hacer una fiesta una obra de teatro especial para ese día. Ya. Entonces vamos a tener teatro y eso premiación. está abierto al público en general. ¿o eso está a abierto al público en general y muchos de los expositores de la feria, eh, stands de librerías y editoriales van a asistir también a este evento a poner ahí también sus stands. Sí. Entonces digamos que va a ser un cachito de la feria que se repita el. el ¿Cuál 23. es el horario? Va a ser a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde. Entonces, ¿no? nosotros podemos esperar el día 21, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Jardín Las Palmas, lo que es la feria en sí. Exacto. Luego el día 23, eh, a partir de las 4 de la tarde, y todo gratuito que más podemos querer. <laughs> sí, sí. Eh, sabemos que hay talleres, que hay eh, actividades didácticas dentro de, del evento, dentro de la feria. Quisiera que nos compartieras un poquito acerca de las conferencias, de los talleres, de las actividades didácticas como tales. Sí, claro que sí. Pues este año la parte de los talleres está a cargo de Margarita Posada. Uh -huh. Ella tiene una gran trayectoria como tallerista, de hecho eh, ella capacita talleristas en Tepoztlán, es como tallerista de talleristas, y ella hizo un grupo de, de personas que van a presentar todos estos talleres enfocados en, en todo alrededor de la literatura, ¿no? las sí. letras. Y luego tenemos eh, las, pre las presentaciones de libros, que vamos a tener la presentación de. Creo que son tres libros los que presentan, si no me equivoco. Se van a presentar cuatro libros, porque uno de los autores presenta dos novelas. Ya. Ignacio Casas presenta Amelio, mi coronel, y La esclava de Juana Inés. Ok, entonces tendremos esas presentaciones y tendremos eh, todas estas actividades. Hay una cosa que a mí, la verdad, es que me da curiosidad. Yo cuando era chiquita estudié dibujo. No soy la mejor dibujante, pero ni cerca. O sea, dibujo como de niña de primaria, de, con, con dificultad. Eh, ¿Cómo son estas mesas eh, donde habrá mesas de ilustradores? O sea, eso me llama como mucho la atención. O sea, yo podré ilustrar mi cuento, habrá una propuesta de un cuento general que yo ilustraré. Eh, debo crear algo de la nada, ¿Cómo, ¿cómo sería ir y estar en esa mesa de ilustradores? Pues mira, es, yo la llamo la cereza del pastel de la feria porque la verdad es que es la actividad más increíble. Eh, hacemos una mesa gigante eh, hecha de, so, creo que son seis tablones de dos veinte, o sea, es, una, es una mesa muy, muy grande, donde alrededor de esta mesa están sentados ilustradores. Y al centro tienen como un buffet para crear, ¿no? O sea, plumones, acuarelas, este. Todo lo que china. yo me no quiera imaginar. Ahí lo o, puedo o sea, encontrar. le mandamos así a los a los ilustradores qué quieren. Y ellos nos mandan sus listas y les ponemos ahí todo lo que quieran para crear, papel súper fino. O sea, van a trabajar profesionalmente. Oye, yo como adulta puedo sí. ir. No. Oh, tengo que regresar a mi niñez. Es, exacto, es para, es para menores de edad, pero puedes ir a presenciarlo. Y la verdad okay. es que siempre hay adultos presenciando lo que está sucediendo ahí, tomando fotos, y porque es, es, es bastante increíble. Y entonces, digamos que la, la actitud de los ilustradores es: voy a recibir a un escritor. ¿no? Y el escritor a lo mejor tiene cuatro años, a lo mejor ni siquiera sabe escribir y su mamá le ayudó a escribir el cuento, pero voy a recibir al escritor y lo voy a tratar como a un escritor. ¿no? más allá de la edad que tenga. Entonces llegan los niños con su libro, con su cuento escrito previamente, ¿no? Sí. Esto les estamos avisando desde hace mucho, los que entraron a la convocatoria pueden llevarse un mismo cuento de la convocatoria a ilustrar, en fin. Entonces llegan con su cuento y lo, se lo leen al ilustrador y lo platican y tienen una especie de junta que dura como media hora de, bueno, ¿y tú qué parte de tu cuento te parecería bien ilustrar? Y de qué color te imaginaste este dragón que pusiste aquí o el vestido de esta niña o tal. Y entonces se da una colaboración entre los dos y se crea una ilustración que se llevan a su casa y se la llevan así, o sea... Sí, de de marcar, hay que enmarcarla. Pues les damos una carpeta este más o menos rígida ¿no? ¿Para que y la para? guardan, lo, lo que he sabido es que todos la guardan así, en un cajón especial. Ajá. Sí. Ya, oye, qué maravilla poder sí. participar en, en ello y además dirigida por, o dirigidos por gente con toda esta capacidad. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, no, yo, yo no sé dibujar. ¿Tu niña sí? <laughs> Mi niña sí. Okay. Y le fascina, le okay. fascina. En la, llevar a cabo actividades culturales... Eh, no es solo México, alrededor del mundo es difícil, es difícil porque a veces como que estamos muy encasillados, ¡Ay, México no tiene para la cultura, la verdad es que son muchos los países, muchas veces del primer mundo, que si no la pasan igual, por lo menos es similar, entonces es una realidad también, no es una realidad solo mexicana, claro que nosotros querríamos tener muchas más oportunidades. Eh, ¿Cómo haces para conseguir patrocinadores? Porque esa parte a veces, pues uno llega muy feliz a la feria, y muy feliz agarras el plumón y muy feliz entras gratuitamente, pero eso hay gente atrás que si no fuera por ellos no sería posible. Pues mira, es la labor más difícil definitivamente de la feria. Todo lo demás, toda la planeación de todo es, es una delicia y es un placer y son conversaciones de horas de qué hacemos aquí. Y, y tal cual, la parte de los fondos es la parte complicada. Y es, es muy es muy talachero, o sea, es de estar hablando a todos los negocios de Tepoztlán, contarles, a ver, estamos haciendo esto, está beneficiando a tantas personas. Eh, que existan estos eventos nos ayuda a todos, o sea, no solo le estamos este, dando a los niños como un, un nivel cultural literario ¿no? más arriba del que tenían antes de llegar a la feria, sino que estamos llamando la atención hacia Tepoztlán de una manera bastante sana, digamos, sí. ¿no? Tepoztlán tiene como este rollo de, de que la cantina de Morelos y tal, y, y atraer las miradas de México hacia Tepoztlán como un lugar de cultura. O sea, Tepoztlán tiene una cantidad de habitantes culturalmente importantes vastísima, vastísima, y esas como que son las cosas que no se ven, ¿no? Entonces, tenemos una mesa de 15 escritores donde en su mayoría viven son en Tepoztlán. o nacidos en Tepoztlán o viven en Tepoztlán. O por lo menos tienen o sea, casa en bueno, Tepoztlán. Todos, todos viven, creo que hay un par que viven en Cuernavaca, pero es... De, y eso es nada más los ilustradores. ¿no? Entonces, como esto, convencer a, a todos los negocios y a todos los que tienen la capacidad de aportar... mil, dos mil, tres mil pesos a la feria e ir juntando de poco a poquito la alcancía por el bien de todos, no nada más sí. de la feria y de los niños, sino del pueblo en general. Ya, ¿qué tanto eh, en el aspecto es a veces, eh, digamos, suele ocurrir que los proyectos a veces son más apoyados por los externos que por los internos? Ajá. Lo que sí que es el caso, es meramente una pregunta. ¿Aquí recibes el mismo apoyo interno, digamos, de tu localidad hacia el exterior y el exterior hacia tu localidad? Eh, no, fíjate que aquí sí es casi completamente interno en qué Todos los negocios que apoyan son negocios de pequeños empresarios de Tepoztlán que tienen su restaurante tal. Y el que tenemos externo, que es maravilloso, es Random House, ¿no? Sí. Que pues es, es, es gigante. Y gracias a Random House existe la convocatoria de cuento porque nos dan todos los premios y son un montón de premios porque nos gusta darle a todos. Ay, los cuéntanos qué podemos ganar como <laughs> premio. Los premios son libros, por supuesto, sí. y digamos que en primer, segundo lugar se ganan paquetes de libros, pero es muy importante para nosotros reconocer a todos los niños que escribieron un cuento. Sí. Porque ya sentarte a escribir un cuento es un triunfo en la vida. <laughs> Acabar un cuento <laughs> es un triunfo. Y entonces los reconocemos también como finalistas. Y entonces sí. todos salen al menos con un libro para llevarse a casa. O sea que los que no alcanzamos en esta edición ya estamos puestísimos. Para la tercera feria del libro que se llevará a cabo el 2025. Exactamente. Nosotros tenemos que visualizar ya lo que vaya a pasar en el camino, pero esto estamos y ahí. Sí, y la idea es que esto vaya creciendo y que, y que se puedan eh, convocar a niños de todo el estado. Ahorita estamos convocando en Tepoztlán porque pues, nos da para hacerlo de este tamaño. Sí. Pero sí, a futuro, pues un, un concurso estatal de cuento Me de Sería niños. fantástico. Bueno. O sea, Fantástico. <laughs> Sueño hecho hay, realidad. Que, hay que visualizarlo. En la <laughs> sí. eh, tenemos una actividad eh, de muralismo que se llama El Dragón, uh -huh. eh, que tiene además una temática que entiendo que es San George. Uh -huh. eh, a ver, contanos un poquito primero por qué esa temática uh -huh. y en qué consiste la actividad. Pues mira, el Día Internacional del Libro eh, es el 21 de abril por San Jordi. Esta uh -huh. leyenda del caballero San Jordi que mató al dragón y de su sangre nacieron rosas y con las rosas se casó con la princesa. Y esta la razón por la que es este día es porque en 1923, me parece, en Barcelona Hubo un tipo muy listo que quería vender muchos libros y dijo, vamos a vender libro el día que se reparten rosas en la calle. Era parecido al 14 de febrero, ¿no? Ya. Yeah. Salían los hombres con sus rosas a cortejar a las mujeres y él dijo, metamos los libros aquí y entonces vamos a empezar a vender libros. Y eso creció, creció, hasta que se convirtió en el Día Internacional del Libro. Sí. Entonces, la inspiración fue en un día de San Jordi, en estar en Barcelona, rueda de estas rosas y... Y quise eh, como, como honrar la raíz de del el Día Internacional del Libro, de que tengamos en este mundo un día donde en todo el mundo se habla de libros. Entonces, pues sí, no quise dejar fuera a San Jordi, ni a su dragón, ni a sus rosas. Hicimos una adaptación del cuento, eh, digamos que más actualizada. Metimos niños, metimos una niña, no sí. matamos al dragón, este... En fin, pero pues dejamos las rosas y San Jordi y eso pretende quedarse en la feria como esto, para honrar las raíces de, del Día Internacional del Libro. Pues o sea, hay, hay muchos motivos por los cuales estar este 21 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, dejar en Las Palmas, la entrada es gratuita, de verdad no ir sería un pecado, completamente. <laughs> Se nos aparecería el dragón. <risa> <risa> eh, tenemos una lectura de libros por, hemos tenido e, e invitados diferentes durante la temporada, Blanca Ríos, ex primera de la Compañía Nacional de Danza, Irma Infante, hija de Pedro Infante, Regina Orozco, entre ellas, y al leer sobre tus actividades eh, nos percatamos que está Regina Orozco en la lectura de uno de los libros, eh, cantante, actriz, demás, ha estado aquí en el programa en esta temporada. Eh, compártenos cómo surgió esa conexión. Y lo que podemos, en dónde nos podemos reunir, cómo puede acontecer para que todos asistamos. Pues mira, empezó porque Regina fue un día a leer La, la Peor Señora del Mundo de Hinojosa, que es un cuento bestial, uh -huh. eh, en una juguetería que se llama Luca Postlán. Y no, bueno, los niños los hubieras visto, o sea, entre asustados, entre. ¿Ella es realmente la peor señora del mundo o solo lo está leyendo? O sea, Regina. Es adorable y encantadora y amorosa, y, pero cuando lee ese libro da miedo. O sea, realmente encarna a la peor señora del mundo. Entonces yo estaba de, ay, yo quiero que lo lean la feria, porque pues este fue un evento pequeño para la juguetería, había ¿no? cierta cantidad de niños. Yo dije, es que yo quiero que todos los niños de T postán vean a la peor señora del mundo encarnada. Sí. Y pues le pedí que viniera a leerlo en la feria y, y muy, muy amorosamente me dijo que sí y bueno. No se pierdan, o sea, ese sí, no se pierdan ver a Regina leyendo. Ese ¿Que cuento, ese día, que, o sea, dentro de la feria, ¿hay algún horario en el que pueda uno saber que en ese horario va a estar? Eh, sí, estamos a punto de publicar los horarios. Eh, la lectura de La Perseñora del Mundo, estoy casi segura que queda a las 4 de la tarde. Nada más estamos ya afinando los últimos detalles del programa. Ok, ¿la feria del libro como tal la podemos encontrar en redes sociales? Sí. ¿Cómo? En Instagram estamos el libro y la rosa Tepostlán. Eh, el, arroba el libro y la rosa te gustan. Ya, uh -huh. Facebook igual uh -huh. y no sé si TikTok o Twitter. Eh, no, tenemos TikTok. Ya, pero bueno, Facebook Ajá. e Instagram y ahí sí. podemos encontrar la programación ya como mucho más detallado. Exactamente. Porque digo, acontecerá eh, en breve. Uh -huh. Ena, ha sido un placer eh, tenerte dentro del programa, eh, invitar a la gente a estas propuestas tan... Positivas, tan necesarias para, para cada pequeña y gran entidad. Y de alguna manera eh, es como un polvorón, ¿no? Que va regando, va regando y esperamos que traiga muchos frutos, que traiga muchas ferias del libro aquí en donde sea. Y, y si es competencia, no importa, porque la competencia en la lectura no existe. No existe. Eh, en a, si hiciéramos un ejercicio en este momento, te voy a pescar así, ¿eh? Si hiciéramos un ejercicio y tú tuvieras que escribir un pequeño cuento de cómo quisieras que fuera México en el mundo de la cultura, ¿cómo sería a cortas líneas tu cuento? Ay. Puedes poner tu proyecto por delante si quieres. Híjole, si me agarraste en curva, ¿cómo quiero que cómo sería México en un cuento? En tu cuento soñado, en ponle cuento dragones, soñado. princesas, lo que tú quieras poner. ¿Sabes qué me pasa? Que, que yo, yo, cuando escribo, lo primero que pienso son en imágenes, ¿no? Y trato de ir armando una historia al respecto. Este, y yo me imaginé como, como una gran ensaladera llena de frutas y libros. <laughs> no, uh -huh. no sé cómo va ese cuento, no sé si. Si sí, hay un gran tesoro y está resguardado por un dragón, y el, y el tesoro son frutas y libros, y es como, como la abundancia de México desbordada, como, como reconocer, así como cuando, cuando los niños reconocen todo este mundo que traen adentro y lo pueden sacar y lo pueden poner en un libro, que en México reconozcamos todo esto que tenemos, toda esta abundancia y todo esto que tenemos para dar. Y, y lo portemos con orgullo en un sombrero de frutas y libros, y bailemos por las calles y le digamos a todo el mundo, México es lo máximo, es lo máximo, y porque es lo máximo y por toda esta abundancia que tiene y todo este amor que tenemos los mexicanos por nuestra tierra y por, por nuestro país, vamos a estar bien, es, es, un, es un final feliz, y es un final feliz de una saga interminable. ¿no? Pues ahí está el cuento de Ena Román, que nos ha compartido hoy en este, en esta, a través de esta imagen. Y por supuesto que viva México, que viva, viva la México. lectura, que viva la danza, que viva la cultura y que vivan todas aquellas personas que con sus propuestas, con su presencia, hacen de México una bella ensaladera. Y tú eres una de ellas. Ena, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Tú también, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición con el gran director de orquesta José Areán. No se lo pierdan, Detalle Internacional, una entrevista de verdad muy interesante con uno de los más grandes músicos de todos los tiempos mexicano. Hasta una próxima ocasión y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas señora. gracias, muchísimas gracias.